produce más información. El regidor del PRI en León, Alejandro Conhauser Obregón, pidió a la Contraloría del municipio que inicie una auditoría a la Dirección General de Desarrollo Institucional. Esto ante los señalamientos de que el director José Cruz Hernández Moreno abrió plazas por honorarios y modificó sueldos de forma discrecional, sin autorizaciones. En la sesión de Cabildo celebrada ayer jueves, Conhauser solicitó al Contralor Alberto Padilla Camacho que audite esta dependencia, pues refirió que le han hecho llegar comentarios sobre presuntas irregularidades en contrataciones que serían responsabilidad de su titular, José Cruz Hernández. Recordó que desde diciembre de 2013 la Administración Municipal cuenta con un tabulador que precisamente se aprobó para evitar la discrecionalidad en la asignación de sueldos y también en la apertura de plazas por honorarios. Esto sería lo que estaría incumpliendo la Dirección de Desarrollo Institucional. En mayo del año pasado fue cuando José Cruz Hernández ocupó esta dirección debido a que el entonces titular, José Pedro Sacobián, renunció para ocupar un cargo en el Comité Directivo Estatal del PRI, la Secretaría de Elecciones. Escuchemos el reclamo del regidor Alejandro Conhauser. Tengo entendido pues que le dieron al traste con todo ese trabajo y el actual director de Desarrollo Institucional ha mandado por un tubo el tabulador, ha vuelto a crear plazas de honorarios, ha hecho todo un despapalle con todo eso. Entonces sí quiero que el Contralor haga una revisión para ver si estos chismes son ciertos. ¿Y cómo se están haciendo las contrataciones? Y exactamente, de ser cierto, bueno, pues que se proceda en consecuencia, ¿no? Bueno, y el Contralor Alberto Padilla respondió de inmediato.